Aunque algunos se temían lo peor, finalmente el patrón de agricultores y ganaderos abría un hueco en el cielo y permitía a los vecinos de Boajo celebrar este sábado los actos en su honor, celebraciones que se han visto interrumpidas por la pandemia los dos últimos años y que la agrupación de ganaderos de Boajo no estaba dispuesta a posponer un año más. Así las cosas, tras una fuerte tormenta comenzaba la misa en la ermita del Humilladero, oficiada por el párroco Jesús Gutiérrez, ceremonia que discurría bajo la lluvia y que cesaba al final de la homilía, lo que permitiría a San Isidro salir en procesión para la bendición de campos, un acto al que prosiguió el regreso del santo a su ermita en procesión para dar por concluidos los actos religiosos. A continuación, y como venía siendo habitual los últimos años antes de la pandemia, la agrupación de ganaderos invitó a los vecinos a la merienda con una parrillada de carne, chorizo, costilla y panceta, todo un regalo con vino, refrescos y agua, en el espléndido merendero situado en el entorno de la ermita.